Estamos a Salvi Muñoz del Hotel Restaurante Calderón, que nos va a preparar un plato en torno a una serie de productos que le traemos. Vamos a ver qué nos prepara Salvi, con qué nos sorprende, y lo verán ahora mismo aquí en el Desván Gourmet de Canal Sierra de Cádiz. Acabamos de llegar de Cádiz y le traemos aquí unos productos que seguro que le van a gustar. Unos tomates ecológicos de la cooperativa La Verde, sal de Itusi y nuestro aceite de oliva extra virgen de la denominación de origen Sierra de Cádiz. Bueno, Salvi, y en torno a esto nos vas a preparar algo, ¿no? A esto y a los productos que tenemos de tanta calidad aquí en la Sierra de Cádiz, que estamos empezando a descubrir y a trabajar un poquito más, lo que vamos a hacer son unos platos elaborados con nuestros productos. Vamos a utilizar, de primero vamos a hacer una ensalada con este tomate ecológico y vamos a aprovechar todas las variedades que tenemos. Tenemos un tomate de pimiento, un tomate alargado de aquí autóctono, el tomate amarillo de corazón, que tiene muchas propiedades, una de ellas es que los alérgicos las pueden tomar. Aunque sea alérgico al tomate, pueden tomar este tomate. Y vamos a preparar una ensalada con tomate de aquí de la Sierra de Cádiz, un poco de aceite de oliva de denominación de origen Sierra de Cádiz y un poco de sal de Itusi, con un queso de aquí de la Sierra, de Domingo Puerto, que lo estamos aquí trabajando y la verdad que está saliendo espectacular, muy buen queso. Y vamos a rociar con unos granitos de sal de Itusi y unas especias de aquí de la Sierra Gaditana. Después vamos a continuar y vamos a preparar una trucha un poco más elaborada, una mayonesa de kimchi y algunos salteados de verduras. Y por último vamos a trabajar un pescado de bahía, que estamos trabajando ahora mucho, que es el calamar de potera. Un calamar de potera a la brasa, aprovechando la parrilla y un buen salteadito de verduras por debajo y una salsa tártara. Pues venga, vamos allá. Salvi, fuiste ganador del Chef Sierra 2018. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues para mí fue una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora, en el aspecto que, bueno, yo acababa de llegar de Barcelona, llevaba aquí solo 2 meses y, bueno, nos pusimos en contacto muchísimos establecimientos de la Sierra de Cádiz. Todos nos llevamos muy bien, nos conocemos, hemos empezado algunos a trabajar juntos y, bueno, a partir de ese movimiento estamos realzando un poco más lo que es la gastronomía gaditana de aquí de la sierra, porque la verdad que hablamos de sierra y la gente cree que es cocina tradicional y es todo lo contrario, es cocina de sabor, cocina de producto y, bueno, cocina de calidad, porque ahora mismo en temporada tenemos casi de todo aquí. A mí me han llegado unos aguacates esta mañana de aquí de la sierra. Yo tengo plátanos ecológicos en mi casa, unas patatas violetas, unos huevos de campo, esa maravilla de tomate que no lo encontramos en ningún sitio. Y bueno, es lo que estamos hablando. Hablar de Sierra de Cádiz es hablar de productos y de calidad, que es lo que estamos consiguiendo ahora. Sí, porque lo que estamos viendo a lo largo de nuestro programa es eso, que hay una variedad increíble, un potencial en los productos que hay que lanzarlo, hay que sacarle partido. Ahí está, porque vamos a ver, hay productos que llevamos utilizando mucho tiempo aquí, pero que cuando llega alguien de fuera realmente lo valora. Es el problema que hemos tenido, que muchos no valoramos el producto que tenemos aquí, pero si de verdad le diéramos la importancia al producto que tenemos aquí, solo hay que salir fuera y ver que el producto que tenemos aquí es completamente distinto a lo que encontramos, producto de más calidad, más ecológico, menos químico y más natural. Los quesos que estamos dando ahora son espectaculares aquí en la sierra. El aceite de oliva, increíble. Tenemos sal,
unas salinas de Europa, aquí en Prado del Rey, que es una maravilla. Del pan ni hablamos, porque el pan que tenemos en la sierra es una maravilla. Sal de Cádiz a ver el pan que encontramos. Es muy distinto, la verdad. Y bueno, ¿tenemos un turismo gastronómico? Sí, tenemos un turismo gastronómico que la verdad cada vez más realzado por el tema de que la gastronomía estos últimos años atrás se ha subido, todo el mundo cada vez más es más curioso con la cocina, se atreve un poco más a probar cosas distintas y bueno, es lo que los cocineros nuevos de aquí de la Sierra de Cádiz, que estamos ahora dando un nuevo toque, lo que estamos haciendo es realzar muchos sabores, combinar sabores y bueno, con productos de aquí hacer muy buenos platos, que es lo que estamos intentando hacer. ¿Y hoy qué nos va a presentar? Bueno, ahora vamos a presentar una trucha al jamón, desespinada completamente y terminada al vapor, solo marcada y después acabada al vapor para que le mantenga todo el sabor. Y bueno, vamos a emplatar con un poco de alga wakame, una mermelada de tomate ecológico, unos cherry recién cogidos esta mañana, un poco de mayonesa de kimchi y terminaremos con unos puntos de una salsa de tomate un poco picante. Porque hemos utilizado tomate y tengo unos pimientos de ñora del año pasado, que ya los tengo muy bien secos y los utilizamos mucho para lo que son salsas, que nos dan un sabor en los guisos. Como tú bien sabes, que los guisos típicos de aquí de la sierra siempre llevan su ñora, su buen majao y bueno, trabajar con lo que es nuestro, que es lo que intentamos siempre meter en nuestro plato. Una alga wakame, que es una alga dulce. Hacemos una ensalada aquí con un poco de aceite de sésamo, aceite de oliva de aquí también y un poco de cayena. Vamos a rematar este plato con los mini cherry amarillos, unos cherry naranja y este es un botella cherry muy pequeñito. Y esta es otra variedad de tomate que tenemos aquí, que tenemos una gran variedad. Es el cherry normal, se llama mini también. Y es espectacular este tomate, el sabor que tiene. Un salmorejo con este tomate es un espectáculo. La verdad es que pudimos comprobar ayer la gran cantidad de tomate que tiene la verde, ¿eh? 100 variedades que presentaron en Cádiz. 100 variedades. La cosa tiene mucho tomate. Mucho tomate y vamos a rematar con esta mermelada de tomate ecológico de aquí, de la campiña gaditana, para dar ese toque dulce y salado de la trucha. Una trucha totalmente desespinada y limpia. Es uno de los platos más aceptados en este verano y la verdad es que está gustando mucho. Con esto lo tenemos listo, este plato. Para variar un poco la típica ensalada de tomate, le vamos a meter un poco de orégano de aquí de la Sierra de Cádiz. Un poco de ajo deshidratado durante 48 horas a 36 grados. Lo que conseguimos es como si fuera una patata chip de ajo, más crujiente, un poco diferente. Bueno, ahora vamos a aderezar un poco la ensalada con un poco de aceite de oliva virgen extra, denominación de origen protegida Sierra de Cádiz. Para mí uno de los mejores aceites que ahora mismo está pegando muy fuerte en la sierra. Porque la verdad es que estamos aprovechando mucho más el producto que tenemos ahora en la sierra. Y es una maravilla que todos conozcan el producto que tenemos. Desde frutas tropicales a frutas exóticas. Estamos trabajando ahora una patata morada de aquí de una huerta ecológica, un aguacate también de aquí de un señor.
Y bueno, vamos a terminar con un poco de sal de Itusi, la salina romana de aquí de Prado del Rey, la que estamos gastando en cocina. Siempre producto de cercanía y de calidad, que es lo que estamos trabajando, y se pueden hacer cosas muy buenas con el producto que tenemos aquí. Nada que pida otro producto. Perfecto, bueno, vamos a comenzar. Ahora vamos a trabajar un poco de producto de Bahía, que la tenemos aquí muy cerquita. Tenemos el puerto de Santa María a 20 minutitos. Y mira, tenemos un calamar de potera con su hueva. Como podéis ver aquí, mira la hueva que tiene este calamar. Es una maravilla. Terminado a la brasa para darle un poco de este toque serrano aquí con una leña de olivo que utilizamos en el carbón. Y bueno, vamos a comenzar con un poco de salsa tártara, huevo campero y cebolleta fresca de aquí de la Sierra Gaditana. Vamos a poner un salteado de verdura, calabacín fresco, con un poco de pimentada, una ensalada de pimiento, muy típica de aquí. Y este calamar de poteras. Y vamos a finalizar con una mermelada de pimiento asado. Y aquí tenemos este plato ya listo, que vamos a terminar con un poco de aceite de oliva, denominación de origen protegida Sierra de Cádiz, para darle ese toque de calidad serrano a este plato de Bahía. Buenas, Salvi. Muchas gracias por estos tesoros culinarios, donde has podido maridar productos de la Sierra de Cádiz y de la Bahía. Vaya, que lo bueno, es lo que vamos a alcanzar, y bueno, estamos trabajando en esta carta nueva, un producto de cercanía y de calidad, tanto como tenemos la Sierra y tanto como tenemos la Bahía. Yo respeto más la Sierra porque para mí es mejor producto, pero el pescado que tenemos en la Bahía es un espectáculo para el trabajo que damos aquí, y bueno. Bueno, son complementarios. Son muy complementarios los dos, y es lo que estamos dando en esta carta nueva de Restaurante Calderón, que queremos que todo el mundo conozca en octubre. Pues muy bien, así lo veremos y así se lo mostraremos televidente. Muchas gracias por atendernos, Salvi. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Jesús.